gracias y muchas gracias por la invitación y la presentación. Justamente voy a hablar de, entonces voy a escribir el título, de familias duales de Calabiau, que serán hipersuperficies. Calabiau. Y lo que voy a contar es un trabajo. Es un trabajo hice en colaboración con hecho en colaboración con Michele Artebani y Robin Guilbault. Voy a citar ese resultado. Es un trabajo hecho y un trabajo en curso también. Voy a decir al final cuáles son las partes que las preguntas abiertas todavía. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de variedades de Calabiau? Empezamos con la definición de esas variedades, o sea, una de las definiciones, una de las muchas. X será una variedad compleja, suave proyectiva y se llamamos M, su dimensión. Vamos a decir que es Calabiau si pasan dos cosas. Si primero el fibrado canónico de la variedad es trivial, o que se puede decir también, o sea, equivalentemente existe una M forma holomorfa sin cero. Y segunda condición, es una condición sobre el número de cohomología, y preguntamos que o sea, pedimos que el número HI, la dimensión de los espacios de cohomología HI de X o de X, sean ceros cada vez que I es entre 1 y m-1, o sea, mayor que 0 y menor que m, donde m es la dimensión de la variedad. Entonces, esa es la definición de variedad de Calabiau y empezamos viendo ejemplos. Por ejemplo, ¿cuáles son las Calabiau de dimensión 1? Bueno, estamos hablando en este caso de curvas, entonces dimensión 1 son curvas suaves proyectivas y son de género G. Una curva de ese tipo es Calabiau si solo si el género es 1. Entonces, en dimensión 1, las Calabiau son las curvas suaves y proyectivas de género 1. Y en dimensión 2, todas y solas las variedades de Calabiau. Bueno, primero, ¿qué pasa con la Calabiau de dimensión 1? Cuando m es igual a 1, acá no, esa condición no pide nada, porque justamente es m igual a 1, no hay espacio de cohomología que tiene que tener dimensión nula, entonces lo único que queda es eso, la primera condición. Es justamente lo que se traduce en el hecho que el género es 1. En el caso de dimensión 2, hay un único invariante, el H1, que tiene que ser nulo para que la variedad sea Calabiau, aparte del canónico trivial, y esa es exactamente la definición de las superficies K3. Entonces, la Calabiau de dimensión 2 son las superficies K3. Y un ejemplo, para tener una idea, sería una cuartica en el espacio proyectivo tridimensional, o sea, una cuartica suave, un polinomio de grado 4 en P3. De hecho, eso es nos da un ejemplo de Calabiau de dimensión M cualquiera. Podemos tomar una hipersuperficie suave de grado M más 2 en P M más 1. Exactamente como en el caso de la superficie, eso me daría una superficie K3, entonces una Calabiau, igualmente eso me da una Calabiau en dimensión M. De hecho, es una consecuencia de la fórmula de adjunción, por un lado, y del teorema del hiperplano de Lefschetz por el otro. O sea, las dos condiciones vienen de esos dos resultados. Ese es solo un ejemplo, no son todas. O sea, si con las curvas y las superficies, todas las Calabiau son de esa forma, acá un ejemplo es eso, pero además como intersecciones completas o otras. Entonces, ahora, como vimos, la definición de Calabiau
hay una, o sea, la definición nos pide que algunos de esos números sean ceros, algunos del número de hoy sean ceros, y de hecho, recordando que lo son los números de hoy, o sea, las dimensiones de algunos espacios de cohomología, entonces el HPQ de la variedad X es la dimensión compleja del espacio, Q es un espacio de cohomología, no tomo las P forma holomorfas. Y lo que se hace habitualmente es colectar los números de Hodge en un diamante, el diamante de Hodge, o sea, que será de esa forma, que tiene una forma bonita debido a muchas simetrías probadas por el número de Hodge. Entonces, si empiezo con el H00, bueno, acá podríamos notar que en general P y Q son entre 0 y M la dimensión de X. Entonces empiezo con la H00, habrá la H10, la H01, H20, 01, 02 y hasta el HM0, 0M. Y como dije, hay una simetría con la mitad de arriba, entonces el diamante de Hodge, o sea, el diamante de Hodge sarà de esa forma. Y de hecho hay más simetría, en el sentido che è sufficiente dar un quarto, un quadrante di questo diamante, perché tutto después è simmetrico. Así que la definizione di Calabi-Yau nos pide che i numeri che sono acá, il H10, il H20, eccetera, siano equivalentemente acá e por otro lado, siano ceros, però hay altri che no, o sea, che pueden cambiare in generale. Che passa con la dimensione 1? Il diamante di Hodge, in questo caso, di una curva, di una Calabi-Yau di dimensione 1, è fijato, e es è eso, 1, 1, 1, 1. Entonces, il diamante di Hodge di una curva elíptica, perdón, para la K3. Entonces, mejor escribimos acá. En dimensión 2, entonces X Calabi-Yau de dimensión 2 tiene un diamante de Hodge que también está fijo, que es de esa forma. Bueno, justamente eso es la irregularidad que pedimos ser nula, como la definición que es una Calabi-Yau, la K3 es Calabi-Yau, y eso, lo que faltaba era ese 20 que está al medio, pero para la K3, toda la K3 tiene el H11 igual a 20, así que para cada K3, superficie K3, o sea, Calabi-Yau de dimensión 2, el diamante de Hodge también está fijo. Eso cambia a partir de la dimensión 3, porque en caso de la dimensión 3, la definición de Calabi-Yau, de trifold Calabi-Yau, entonces eso será un trifold Calabi-Yau su diamante de Hodge, o por lo menos su mitad inferior, será de esa forma. Habrá los H10 y 02, que son nulos, pero después habrá un A y unos A y B, donde A será el H11 de X, entonces el trifold Calabi-Yau que llamamos X, y B el H21, y como dijo que es simétrico, es el H12 que es igual. Y la mitad de arriba también. Entonces, lo que pasa acá es que ya no pasa que cada trifold Calabi-Yau tiene el mismo diamante de Hodge. Y además, eso motiva una pregunta natural: o sea, dada una X que tiene ese diamante de Hodge, ¿existirá una otra? Entonces, ¿existirá una otra variedad, un otro trifold de Calabi-Yau tal que el A es el H21 de ese otro trifold Calabi-Yau y el B el H11? O sea, pregunta: ¿existe un X estrella trifold de Calabi-Yau tal que su H11 es igual a B y su H21 X estrella es igual a A? O sea, su diamante de Hodge es de hecho el mismo diamante de Hodge, pero con una rotación de 90 grados. Eso sería el punto. Y eso, en dimensión 3, motiva la definición de simetría mirror topológica en dimensión cualquiera, que es la que vamos a ocupar. Bueno, el fenómeno de la simetría mirror viene de la origina de la física, pero una de las consecuencias matemáticas es esa simetría del número de Hodge. Entonces, se define por familias. Entonces, dada dos familias, FF estrellas, familias de Calabi-Yau
de dimensión m sean x y x estrellas elementos genéricos adentro en f y f estrella, se dice que f es topologicamente mirror simmetrica o mirror simmetrica. Estrella, sí, justamente los diamantes de Hodge, de los elementos genéricos adentro en la familia, son uno equivalente al otro, o sea, se obtiene el uno del otro con una rotación de 90 grados. Entonces se puede escribir como el H PQ de X es igual al H, dada M la dimensión, al M-P Q de X. Entonces, esa es la definición de simetría topológica, mirror topológica. Ese hecho que los números de Hodge son intercambiados. Ahora, eso motiva, primero, motivó en el tiempo una búsqueda de construcciones de mirror, construcciones de familias simétricas, en el sentido que, dada una familia de variedades de Calabi-Yau, quiero saber cómo encontrar otra familia que sea simétrica. Y de hecho, surgieron más de una construcciones que, en ese sentido, voy a detallar algunas ahora. Por ejemplo, una construcción, la construcción que presentó Batyrev, es en el contexto de la geometría tórica, y explicó cómo justamente obtener familias mirror simétricas en dimensión trifold, en dimensión 3. Otra construcción es la construcción de Berglund-Hubsch-Kravitz, vamos a decir BHK de ahora en adelante, y bueno, hay otra más también, ahora de esa voy a hablar. Una vez que uno tenga más de una construcción, una pregunta natural es, bueno, ¿pero serán compatibles? O sea, si tengo una familia de variedades de Calabi-Yau y construyo la mirror, la simétrica, con Batyrev o con esa construcción, ¿me van a dar la misma familia simétrica o no? Esa es la primera pregunta. Y además, ¿existirá una construcción universal o una construcción tal que Batyrev, Berglund-Hubsch y otras construcciones sean todas casos particulares de esa construcción? O sea, una que justamente incluya los dos y las demás que existen. De hecho, lo que voy a presentar ahora es una tercera construcción que es que dimos en este trabajo con buenos pares de polítopos, que en algún modo es una generalización de ambas, de ambas dos, de Batyrev y de Berglund-Hubsch-Kravitz. Una pregunta, ¿ellos sí empezaron con cualquier familia y producían otro dual? Más o menos, pero ahora vamos a ver el detalle. No, de hecho hay muchas hipótesis en ambos casos que vamos a ver. El problema es exactamente eso, que nos buscamos una construcción que sea más general, o sea, que no hay que poner demasiada hipótesis en X o en la familia para obtener su mirror. Porque si no, nos limitamos a pocos casos y queremos que sea más general. Eso. Y en ese sentido, bueno, la idea de esa construcción vino exactamente de, bueno, relajamos las hipótesis y vamos a ver lo que pasa. Eso. Entonces, empezaré con la construcción de Batyrev para, bueno, un poco de notación, digamos, y recordando algunos hechos. Ahora, somos en el contexto de la geometría tórica, y vamos a construir variedades tóricas a partir de polítopos, y lo vamos a hacer de esta forma. Entonces, primero tomamos dos reticulados, será un M, que será un cierta potencia M, y su dual, o sea, los homomorfismos de M en Z, que igualmente va a ser isomorfo a ZM, y consideramos el producto entre los dos, el pairing entre los dos de M, N en Z. Además, llamaremos, o sea, anotaremos MR el M tensor R. O sea, si acá tomo M plus de enteros, acá serán reales. ¿Qué será un polítopo en ese contexto? Un polítopo convexo está definido como justamente la cápsula convexa de unos puntos en MR. Entonces, es la cápsula convexa de puntos
NMR. En general no tienen que ser en M. Y ayudámonos con un ejemplo que va a ayudarnos todo el tiempo. Nos ponemos en Z2. Entonces ese será nuestro polítopo M. Tomo algunos puntos. Menos 1, menos 1. 2, menos 1. Menos 1, 2. Y tomo la cápsula convexa. En ese caso elegí los puntos que son en el reticulado. Bueno, los puntos del reticulado son todos los puntos a coordenadas enteras. Todos. Y tomo la cápsula convexa, ese sarà mi delta, il politopo convexo. Ora, vamo a definire giustamente delta intero, quando esattamente los vértices sono in M, come in questo caso, entonces eso es un politopo intero. Vamo a decir che delta è canonico. Sí, primero es entero y el origen del ZM, o sea, ceros, la M plus 0, 0, 0 de todos ceros, es el único punto al interior de delta entero, o sea, el delta intersección M, perdón, el interior de delta intersección M es solo el origen, como en ese caso, porque si lo dibujamos mejor, el único punto entero va a ser el 0, 0. Entonces en ese caso sí es un politopo canónico. Y en último, vamos a decir que el delta es reflexivo si se cumplen tres condiciones. Bueno, delta tiene que ser entero. El origen tiene que estar en el interior de delta. Y el politopo polar, que es ese que ahora voy a definir, entonces el politopo polar que es delta estrella que lo construimos a partir de ese producto entre M y N, entonces tomamos todos los elementos del N o mejor N real tales que tienen producto mayor o igual a 1 mayor o igual a menos 1 para cada M en delta. Bueno, ese polítopo tiene que ser entero también. Ahora, esta definición ocupa ese producto, o sea, ese pairing, y de hecho nos da como una ortogonalidad, en el sentido que al tomar los segmentos que conectan los vértices con el origen, lo que voy a hacer es tomar hiperplanos, que son ortogonales. Esos hiperplanos me van a dar semiespacios, o sea, la desigualdad acá me da un semiespacio con soporte ese hiperplano, y la intersección de ese semiespacio va a ser un polítopo. De hecho, en ese caso, el N también es Z2, y si tomo los ortogonales a esos tres segmentos, bueno, al punto tal es que sea mayor o igual a menos 1, me va a dar el semiplano que está por acá. Il semiplano che sta per acá e che sta arriva acá. Entonces, finalmente, il politopo polar di delta va a ser ese politopo, va a ser politopo 0, 1, 1, 0, meno 1, meno 1. O sea, aparte la definición, hay una sorta de construcción con ortogonalidad. Eso es el delta dual, delta polar. Y en ese caso también, como los vértices son nuevamente enteros, ese polítopo de que el delta que partimos era reflexivo. ¿Por qué? Porque era entero, el origen al interior y su polar también convierte en Z. Así que esa es la definición. Bueno, ¿por qué nos interesa eso? Porque en general lo que pasa es que buenas propiedades de los polítopos dan buenas propiedades de las variedades tóricas asociadas. Esa es la gracia de la construcción tórica. Y bueno, primero vamos a ver cómo construir una variedad tórica a partir de eso. Al politopo delta le asociamos un abanico que sería entonces una colección de conos poliedrales. Hay un H acá. Con condiciones.
italiano. Il che sarà l'abanico che l'associamo al delta sarà l'abanico normale. A delta. E lo chiamiamo sigma delta. Che quiere dire? Che tomo la scala maximale del politopo, tomo las normales, ossia la direzione normale all'interior, esos serán los rayos, los conos di dimensione 1 dell'abanico corrispondente. Entonces, en ese ejemplo, entonces como he dicho, los rayos de sigma delta son las direcciones son dados por las normales a las caras maximales. Bueno, eso me da una colección, o sea, eso me da los rayos, después hay que definir todos los conos, y esa colección de conos tiene la buena propiedad de ser un abanico, o sea, la intersección de dos conos en el abanico está en el abanico, y cara de cada cono está en el abanico también. Entonces, en nuestro ejemplo, por ejemplo, estas eran las normales, y me daban los rayos. Esos rayos. Entonces, esos serían los rayos del abanico correspondiente. Entonces, si acá vivimos en M, acá somos en N. Y a partir del abanico, uno puede construir la variedad tórica asociada. Entonces, con ese sigma abanico, uno construye la variedad tórica X delta. ¿Cómo se hace eso? Cada cono del abanico, en general, genera una, me da una variedad afín, variedad primitiva, variedad tórica afín, y las propiedades de ser abanico son propiedades de cómo cuál es la relación de los conos entre sí, entonces me dicen cómo pegar esas variedades afines para obtener la variedad proyectiva X delta. Pero lo que me importaba decir era que, como dije, buenas propiedades de delta dan buenas propiedades de la variedad tórica. Y con buenas propiedades entiendo, por ejemplo, ser canónico o ser reflexivo. Ese es un teorema que dice, por ejemplo, que si tomamos un delta canónico y tomamos la variedad asociada a su polar, pero con la misma construcción, entonces construyo el polítopo polar y construyo la variedad tórica asociada, esa es una variedad que será Cufano con singularidades canónicas. Y si además el delta es reflexivo, el X delta estrella es una variedad Fano, donde con Fano entendimos que l'anticanonico della variedad è Cartier, y acá non è Cartier sino solo Q Cartier, y hay singularidades pero están controladas, son singularidades canónicas. Ahora, eso me interesa como cosa, porque saber cómo está hecho el polítopo me dice cómo es la variedad asociada. Y no hay solo eso, a partir del... Entonces, ahora sabemos cómo construir una variedad tórica a partir de un polítopo convexo, en particular canónico reflexivo, porque eso será el caso que consideramos. Además, a cada punto entero de delta le asociamos un monomio de esa forma. Entonces, bueno, sí, en ese caso era no terminé de decirlo. Ese abanico, el abanico que viene de ese polítopo, es el abanico que construye, que me da la variedad tórica P2. Entonces, ese abanico es el abanico de la variedad del espacio, del plano proyectivo. Ahora, como decía, a cada punto entero de delta, o sea, los puntos de delta que están en el reticulado, asociamos un monomio de grado anticanónico de X delta, o sea, a cada M, el delta intersección M, le asocio que se denota XM, pero no es exactamente así. Bueno, habría que especificar las coordenadas. Uno debería decir el coordenada homogéneas o coordenada de Cox,
para que cuando la variedad es una variedad teórica más, digamos, menos conocida del P2, pero si nos quedamos en los espacios proyectivos, por ejemplo, esas son las coordenadas homogéneas. ¿Y cómo se hace, por ejemplo, en el ejemplo? Entonces, como eso no me interesa. Acá hay 10 puntos enteros. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, por ejemplo, empezamos con los vértices. De hecho, lo que importa es que hay, ahora voy a mostrarlo en ese ejemplo, pero de hecho, lo que importa es que hay una regla que me permite repasar de los puntos a los monomios. En ese caso, hay que sumarle el 1, 1, porque el pasar a las coordenadas homogéneas me implica que hemos justamente, o sea, hemos deshomogeneizado para llegar al polítope, entonces tenemos que dar la vuelta y eso me da esos puntos 0, 0. Y ahora sí, si considero x0, x1, x2 en P2, o sea, eso sería x0 cubo, x1 cubo, y eso sería, bueno, homogeneizando x2 cubo. Entonces, los tres vértices corresponden a monomios de grado 3. X0 cubo, x1 cubo, x2 cubo. Y justamente lo que están al medio, haciendo el mismo procedimiento, acá tendré x2 cuadrado, x1, perdón, x0 cuadrado, x1, x0, x1 cuadrado y todos los otros siguen de la misma forma. Así que, de hecho, lo que vimos en el ejemplo explica exactamente ese procedimiento. A cada punto entero, o sea, a cada punto del delta, que es en el reticulado también, le asocio un monomio de grado anticanónico. Bueno, pero si sé cómo asociarle monomios, pero asociarle hipersuperficies también, es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, digamos que tomo el delta, siempre con el dibujo en mente. El delta en delta, el polítopo en sí mismo. Bueno, ya sé que con el polítopo delta puedo construir la variedad. Entonces, en X delta, la variedad tórica asociada, construye una familia F delta, una familia de hipersuperficies. ¿Y qué son esas hipersuperficies? Tomo todas las hipersuperficies dadas por suma de monomios que corresponden a puntos en deltas, en delta. O sea, hago la suma con M que varía en delta intersección M, todo el punto entero, le pongo coeficientes y esos son los monomios correspondientes. Así que como era antes, a cada punto le correspondía un monomio de grado anticanónico y en ese ejemplo, ese F delta que sería la suma, bueno, me han dicho que hay 10 monomios, entonces será A0 X0 cubo más A10, perdón, A9, 10. No sé, x0, x1, x2, que es el monomio que corresponde all'origine, il prodotto delle tre variabili, uguale a 0. La famiglia di tutte queste ipersuperfici, al variare dei coefficienti, mi dà una famiglia. Questa è la famiglia la definiamo f delta in x delta, perché sono giustamente ipersuperfici e la varietà data per il politopo. Bueno, questo si toma tutto delta in delta. Ora, che passa se tomo un subpolitopo? Ossia, tomo non tutto il monomio, però solo alcuni. Entonces, en ese caso, hago exactamente lo mismo. Ahora lo que voy a hacer ahora es tomar el delta prima en delta. Acá estoy tomando todo, o sea, tomo todos los puntos enteros, en ese caso los 10, pero todos los puntos, todos los m de delta intersección m. Ahora supongo de tener un delta 1, delta primo, en delta. Y considero, bueno, la variedad ambiente siempre va a ser la dada por el polítopo grande, entonces tendré el x delta nuevamente. Entonces la situación será algo así, hay mi delta y mi delta primo. Bueno, delta del polítopo grande me da la variedad ambiente. Y acá dentro considero, de la misma forma, las hipersuperficies dadas por monomios que son puntos enteros del polítopo chico. Entonces, puntos enteros del delta primo. En ese caso serían esos. El origen también, me parece. Entonces, en el ejemplo, bueno, mejor la definición: el f de delta primo
serían las hiperesuperficies, la familia de hiperesuperficies dada por las M que están ahora en delta primo, intersección M, y igualmente tomo los monomios asociados. Igual a cero, al variar de lo coeficiente, eso me da una hipersuperficie en X delta. Entonces, ¿qué hacía acá? Tomaba todos los monomios de gradiente canónico, todos los puntos enteros. Acá solo tomo los puntos enteros que están en un polítopo chico de delta primo. Esa es la idea. Y siempre de la misma forma, al ponerlo igual a cero y al cambiar los coeficientes, eso me da a generar una familia de hipersuperficies. Entonces, esa es la familia que vamos a considerar. Las familias en variedades históricas, que van además a tener más hipótesis, o sea, más propiedades. Ahora sí, con todo eso, podemos dar la definición de Batyrev. Entonces, la primera de las construcciones es la construcción de Batyrev. De hecho, con toda esa construcción, lo que Batyrev observó es que cuando tomo el delta, que es un polítopo reflexivo, hemos dicho que reflexivo quiere decir buenas propiedades en la variedad asociada, que en ese caso es Fano. Y cuando tomo esa familia, F delta, en la variedad X delta, lo que observa Batyrev es que la genérica es una Calabi-Yau. Entonces, el primer teorema de Batyrev, teorema 1, de Batyrev. Entonces, si delta es reflexivo, la genérica de F delta, de la familia, en X delta, es una hipersuperficie Calabi-Yau. Bien, entonces eso que me dices, ahora sé cómo construir ejemplos de Calabi-Yau. Pero como dijimos al principio, queremos construir construcciones mirror, simétricas, en el sentido que quiero mostrar pares de familias que sean mirror. Y eso es lo que hizo Batyrev con la siguiente observación. Déjame dejar eso. Entonces eso lo dejamos acá por un instante. ¿Qué hizo Batyrev con la observación? Bueno, primero se observa que si un sigma, si un delta es un polítopo reflexivo, bueno, eso pasa si solo si su polar también lo es. ¿Por qué eso? Porque la definición del reflexivo me pedía que el delta es entero, con el origen al interior, y el delta polar entero también. Entonces la definición se puede traducir al otro lado también. Entonces ahora, Batyrev, ¿qué hace? Repite la construcción para el reflexivo, para el polar. Entonces tenía acá el F delta en X delta, variedad Fano, y tomo toda la familia de las hipersuperficies con los puntos en todo el polítopo delta. Si repito, me construyo la variedad asociada al polar, que igualmente va a ser Fano, por eso la observación, y acá dentro considero F delta estrella. O sea, de la misma forma tomo todos los puntos asociados, todos los puntos enteros, las hipersuperficies dadas por todos los puntos enteros de delta estrella. La observación de Batyrev es que eso pasa siempre, y cuando soy en dimensión, un polítopo de dimensión 4, entonces polítopo de dimensión 4 quiere decir que la variedad asociada a dimensión 4, entonces hiperesuperficies bajan de una dimensión, son trifold, son de dimensión 3. Entonces si delta, teorema 2 de Batyrev, mi dice che se delta tiene dimensión 4 e delta è reflexivo, entonces dije, dimensión 4 del polítopo quiere decir dimensión 4 de la variedad ambiente, y como estoy tomando hipersuperficies, acá adentro tengo cosas que son de dimensión 3, entonces ahora son trifold Calabi-Yau por el teorema 1, y lo que pasa es que F delta y F delta estrella son simétricas, son mirror simétricas, o sea, los números de Hodge son los números bien intercambiados. De hecho, faltaría algo, porque falta un detalle, que es que no siempre esas hipersuperficies son suaves, así que en general hay que hacer, pero lo dejo como observación para los que conocen, hay que hacer, se necesita una MPCP de singularization. O sea, se necesita una
No solo podemos tomar el abanico asociado a delta, pero tenemos que agregar rayos para que la variedad asociada, para que la variedad asociada sea suave. Eso es lo que dice. Eso quiere decir una maximal partial crepant projective desingularization. Pero bueno, en general, aparte de ese detalle que funciona en todo caso, lo que hicimos es encontrar una familia en una variedad Fano, repetir el proceso, o sea, sabemos cómo construir otra, y esas dos resultan ser, de hecho, mirror simétricas, o sea, el número de OR son intercambiados correctamente. Bien, pero entonces, en esta situación, sabemos cómo construir pares de familias. Ahora queremos hacer lo mismo en esta situación, o sea, con menos hipótesis en general. Entonces, antes de borrar todo eso, el teorema 1 de Batir me dice cómo encontrar Calabi-Yau, el teorema 2 me dice que la Calabi-Yau que encontré en dimensión 4 son mirror, son simétricas. Entonces, vamos acá. Entonces, ahora sí puedo introducir la construcción con buenos pares, que será la siguiente. Entonces, eso motiva esa definición. Entonces, la segunda construcción, la construcción con buenos pares. Entonces ahora, la definición es la siguiente, que de hecho repite lo que vimos. Tomamos delta 1, delta 2, un par de polítopos, y digo que son un buen par, o sea, ese par es un buen par. Bueno, sí, delta 1 es un subpolítopo de delta 2, o sea, soy como en esa situación. Y no solo, o sea, Batir, en el teorema de Batir se pedía que delta tenía que ser reflexivo. Ahora queremos bajar también un poco esa hipótesis, porque la hipótesis de ser reflexivo es muy fuerte. Entonces solo, o sea, pedimos que el delta 1 y el delta 2 estrellas sean canónicos. De canónicos quería decir que el origen es el solo punto al interior. Ahora, observaciones. Primero, el hecho de ser canónico implica ser enteros, porque polítopos canónicos son polítopos enteros con solo el origen al interior. Entonces eso va a servir más tarde. Bueno, en un instante, de hecho, las dos son enteros. Si es un buen par. En general, si el delta polar es entero, el delta 2 polar, nada me dice que el delta 2 tiene que ser entero, ¿cierto? O sea, puede ser que de un lado es entero, pero del otro lado no. Pero la definición de buen par me pide que sean enteros esos dos, o sea, que sean canónicos, y entonces enteros esos dos, no los otros en juego. Además, observamos que si delta 1... Acá no se ve. Entonces, si delta 1... Delta 2 es un buen par, entonces también los polares forman un buen par. ¿Y por qué eso? Bueno, en general, tomar el polar, tomar la polaridad, invierte las inclusiones. Entonces, si el delta 1 estaba en el delta 2, ahora el delta 2 polar está en el delta 1 polar, entonces eso funciona. Y lo que estaba pidiendo acá era que, entonces, el primero y el polar del segundo tienen que ser canónicos. Entonces, si el primero y el polar del segundo son canónicos, es exactamente decir que eso y el polar de eso son canónicos. O sea, la definición me da inmediatamente esa observación. Y en último, ¿qué pasa si delta 1 o delta 2 es un buen par y coinciden los dos polítopos? Bueno, si coinciden con esa observación, sé que los dos... Sé que el delta 1 y el delta 1 estrella son enteros. Entonces, de hecho, esa condición me implica que delta 1, que es igual a delta 2, es reflexivo. Entonces, acá estoy considerando un polítopo adentro de un otro con una inclusión, en general no tiene que ser, o sea, podría también no coincidir, pero si los dos coinciden y es un buen par, entonces es un polítopo reflexivo. Bien, ¿y por qué? Entonces, con esa construcción queremos dar los mismos resultados que dio Batir. Entonces, queremos encontrar Calabi-Yau y que sean simétricas. Entonces, el primer teorema, que es del resultado con Michele Artebani y Robin Guilbeault, me dice justamente que si tomo la variedad asociada al polítopo grande, como hicimos nel ejemplo antes, acá dentro tomo la familia de variedades
dada por los monomios, que están en el politopo chico, y acá también la genérica es una calabillao. Entonces, la genérica de esta familia es una calabillao. Entonces, nuevamente, sabemos cómo encontrar calabillao, pero ¿en qué sentido ahora hemos relajado las hipótesis? Antes, la variedad ambiente era una variedad Fano. Ahora solo pedimos que el politopo delta 2 estrella sea canónico, entonces la variedad solo va a ser Q-Fano con singularidades canónicas. No hay, o sea, en general es menos hipótesis, menos fuerte. Y no solo, no hemos tomado todos los puntos, pero solo una parte. Entonces hemos, digamos, bajado esas dos hipótesis diciendo no Fano, pero Q-Fano con singularidades canónicas. No todos los puntos, pero solo los que están en un politopo chico. Pero de todo caso encontramos calabillao. Y eso, la gracia de ese teorema, aparte de bueno, saber cómo encontrarlas, es que también con esos resultados se encuentran calabillao que no se pueden encontrar de la otra forma, porque son variedades que son o sea, son hipersuperficies en variedades Q-Fano que no son birracionales a hipersuperficies en variedad Fano. Entonces ya nos da como nuevos ejemplos y como la clasificación de calabillao siempre es un punto sutil y abierto, es bueno saber cómo construir más. Ahora nos gustaría saber cómo pasar de esa construcción a una simétrica, ¿cierto? Entonces, con esa observación construimos una familia, digamos, dual. Entonces tengo mi f delta 1 en x delta 2. Tomo los polares. Entonces eso como por polaridad. Me encuentro con la f de delta 2 estrella en x de delta 1 estrella. O sea, ¿qué hago ahora? Entonces, antes tenía esa pareja, ese par, el politopo grande da el ambiente, el politopo chico la familia, acá el politopo grande, entonces eso, da el ambiente, el politopo chico la familia. Entonces, soy con esa familia. Ahora, lo que me gustaría sería tener un teorema que me dice que la genérica acá adentro tiene un número de odios intercambiados, ¿cierto? Pero todavía no estamos aquí, entonces lo dejamos para más tarde. Antes que eso, voy a mostrar, bueno, primero que nada, en qué sentido esa construcción generaliza la de Wátiremp. Bueno, hemos observado acá que cuando las dos coinciden, soy en un caso de un politopo reflexivo. Entonces, si las dos coinciden, estoy tomando f de delta 1 en x de delta 1, reflexivo, entonces Fano. Entonces, si los dos politopos coinciden, es el caso de Wátiremp y la construcción de Wátiremp. Entonces, como primera observación, si delta 1 es igual a delta 2, la dualidad, entonces, damosle ese nombre, dualidad de estrella, es la construcción de Wátiremp. ¿Cierto? Pero en general hay más, porque no solo ese caso estamos considerando. Entonces, ahora, primero voy a mostrar otra construcción, que es la construcción de Bergmann-Hübsch-Kravitz, entonces la BHK, que al principio podría parecer que no tiene nada que ver, pero vamos a ver que también esa la podemos describir con politopos. Y vamos a ver que esa construcción de buenos pares es una generalización en ese caso también. Entonces, acá cambiamos un poco de contexto, tomamos un espacio proyectivo pesado y en ese espacio tomo un W, un polinomio. Bueno, quiero que sea homogéneo con respecto a los grados, a los pesos, o sea, casi homogéneo. Creo que sea de grado D, que es igual a la suma de los pesos. Quiero que sea del Sarte, eso quiere decir número de monomios igual al número de variables. De monomios igual a m más 1 y eso me implica que si tomo m más 1 monomios, entonces W será de la forma F1 es igual a F0 más Fm y cada uno es un monomio en las X0 y Xm. Entonces puedo escribirlo así, la suma de un producto de XJ a IJ sobre I sobre J, o sea, le asocio a ese polinomio una matriz, que es la matriz de los exponentes. Entonces, AW es la matriz AIJ, que quiere decir que la primera línea tendrá los exponentes del primer monomio, la segunda línea del segundo monomio,
Y voy a pedir que esa A sea invertible, o sea, no tenga determinante cero, de Q. Y en último, quiero que sea W casi suave. Eso quiere decir que quiero que no hayan ceros comunes a todas las derivadas. Entonces, IW casi suave. No ceros comunes a las derivadas. Bien. Entonces, de aquí puedo construir una variedad que es. Tomo la ipersuperficie nel spazio proiettivo pesato e tomo una risoluzione. Entonces, primer teorema 1 di Berglund-Hubsch-Kravitz, la risoluzione di questa variedad, di questa ipersuperficie, è una Calabi-Yau. Attenzione, perché acá, entonces, se antes encontramos familias di Calabi-Yau, acá encontramos una puntual, è una Calabi-Yau. Ma i coefficienti sono una somma di monomi. Bueno, uno podría ponerle coeficiente, pero como el número de variables es igual al número de monomios, cambios de coordenadas me dan que son todos unos. Justamente ese es el punto. Hay solo una, o sea, puedo poner todos los lo coeficientes a uno. Entonces no es una familia. Entonces, si tomamos un ejemplo, dejándolo en eso que ya está, bueno, no, no importa. Entonces, en P2, ejemplo. En P2 tomo SW, entonces mejor lo escribo bien. Que 0 cuadrado x1 más x2 cuadrado x0 más x1 cubo. Entonces P2 sería P, los pesos son 1, 1, 1, entonces el grado es la suma de los pesos. ¿De acuerdo? Son tres monomios como tres variables. La matriz asociada es la matriz que en la primera fila va a tener los coeficientes del primer monomio, entonces será 2, 1, 0. En la segunda, la del segundo monomio, entonces 1, como hay x0 potencia 1. Y esa es la tercera. Entonces la matriz que también es invertible y el polinomio es casi suave porque la derivada no tiene cero comunes. Ahora, no me contento de eso, sino que quiero agregarle un grupo de automorfismos y tomar el cociente. Y en general, entonces, hay una elección de grupo posible, que es la siguiente. Entonces, habrá los grupos de automorfismos, que son de esas formas. Tomo M más U nupla, entonces C0, C estrella a la M más 1. Tales que W de CX es igual a W de X. ¿Eso qué quiere decir? W de C0X0, C1X1 hasta CMXM es igual a W de X1, X0, XM. O sea, los automorfismos dejan invariante el polinomio. Y acá adentro, tomamos los que son de producto 1. O sea, los C en out de W, tal que el producto de los 6 es igual a 1. Y acá dentro hay un espacio particular, o sea, hay un grupo particular que es un grupo cíclico generado por ese elemento, 2pi W1 partido por D, hasta, perdón, sarà il 0, y 2pi WM partido por D. Porque ese es un elemento particular, un poco, digamos, trivial, porque eso, de hecho, es un automorfismo que actúa trivialmente en el espacio proyectivo. Así que en general no va a interesar, no vamos a justamente a cocientar por eso. La elección de grupo va a ser un G, que es un subgrupo de SL cocientado por JW. Bien, a veces esos dos coinciden, así que no hay nada que elegir, pero puede ser que no, entonces se puede hacer una elección. Nuevamente, eso me da digamos, una otra versión del teorema 1, o sea, encuentro nuevamente Calabi-Yau al tomar cocientes. Y el teorema sería el siguiente. Entonces, teorema 1 bis. Voy a checar. La XWG, la resolución del cociente,
de WX, W igual a 0, cosentado por G, es una calabiau de dimensión M. Así que con eso puedo elegir calabiau. Entonces, para conocer mi XWG necesito la elección del polinomio y del grupo, ¿cierto? O sea, al... La XW tiene como data un polinomio que es, corresponde a dar una matriz, un espacio proyectivo y un grupo, ¿cierto? Al dar todo eso, tengo la calabiau asociada. Bueno, pero ahora quiero encontrar una simétrica, que es la que llamaré XW traspuesto, G traspuesto, porque lo que voy a hacer es tomar la matriz traspuesta. Entonces, como una matriz cuadrada, aquí tomaré una matriz, tengo una matriz cuadrada, y esa va a ser la matriz correspondiente al polinomio traspuesto. O sea, acá tendré otro polinomio en otro espacio proyectivo pesado, que en general cambia, no hay por qué, es el mismo, y necesito otra definición de grupo traspuesto. Es una definición que, bueno, necesito saber cómo elegir los automorfismos de ese polinomio ahora para que funcione esa construcción. De hecho, es una construcción que una definición que dio Kravitz, que no voy a decir ahora, pero que se porta bien en el sentido que si tomo un G entre los dos, al tomar el traspuesto también será en la buena posición, si tomo un G que es subgrupo de eso, el G traspuesto será subgrupo de SLW traspuesto, JW traspuesto, o sea, está bien hecho. El teorema 2, entonces, para la scala Biao, para las de Bernoulli-Kravitz, me dice que esa construcción me da cosas que son mirror simétricas, o sea, eso también funciona para la simetría. Eso lo probaron Kyoder 1 en 2011, XW es mirror simétrica de la otra, de la respuesta. Dos precisaciones. Primero hemos dicho que la simetría mirror era cuando se hablaba de familias. Entonces, en ese caso, de hecho, Kyoder 1 prueban, primero lo prueban para orbifold, con la cohomología orbifold, no para las resoluciones como hicimos acá, y lo prueban que los números de orte, estas son los números intercambiados de la otra, no como familia, sino como hipersuperficies puntuales. Bien, entonces, nuestro ejemplo... Entonces la matriz, entonces el W era en P2, era dado por la matriz 2, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, entonces esa era la W. Lo que uno hace es tomar la matriz traspuesta, entonces 2, 1, 0, 0, 1, 0, 3, 0, 2, 0, y nuevamente esa va a ser la matriz asociada al polinomio traspuesto. Entonces, el polinomio traspuesto será el polinomio cuyo primer monomio tiene esos exponentes. Entonces será el x0 cuadrado, x1 más x0, x2 cubo más x1 cuadrado. Ahora cambió el espacio, ahora somos en P1, 2, 1, porque bueno, esos son sistemas lineales que hay que resolver, pero en ese caso, entonces la suma de los pesos es 4, y acá tengo un polinomio casi homogéneo de grado 4. Ser suave de ese lado implica ser suave del otro lado, entonces eso es dado. Y lo que pasa en ese caso, en ese caso específico, el G, como el SL, cosentado por J, es trivial, no hay nada que elegir, ni de ese lado ni de otro lado. Entonces eso me da dos variedades calabiau, XW, G que es trivial, y la X, W traspuesto, G traspuesto, que es trivial, donde G traspuesto también es trivial, que son simétricas. Bien, esa es la construcción de Berglund-Dubsch, entonces me quedan dos cosas para decir. Primero, cómo se puede ver que esa construcción es un caso particular de los buenos pares, primero. Y segundo, decir lo que pasa con el teorema 2 para los buenos pares. Entonces hemos dicho primero, observamos que Berglund-Hubsch-Kravitz, BHK, es caso particular, digamos, o sea, agregando hipótesis, es caso particular de la construcción, que ya no está, pero la construcción estrellas con buenos pares. ¿Por qué? Porque puedo elegir, lo que puedo hacer es elegir un delta 2
De manera que la variedad asociada sea el espacio proyectivo cosentado por mi g. Entonces, digamos, dada xwg, le asocio un delta 2, de manera que el ambiente, la variedad x2, es el proyectivo cosentado, y un delta 1, de manera que el polinomio pertenece a la que llamamos la familia de delta 1. O sea, eso sería los monomios de delta 1, los monomios de W son, corresponden a puntos que están acá. Esa era la primera. Entonces, así lo hago. Entonces, de XWG le asocio una pareja, un par, delta 1, delta 2. Pero lo mismo puede hacer al traspuesto. Entonces, W traspuesto, G traspuesto, le asocio otro par, llamamos gamma 1, gamma 2. Bueno, la gracia es que ese par es el par polar de ese par, del que encontramos antes. O sea, digamos, proposición, eso también es el resultado con Michele y Robin. Bueno, primero son buen pares. Buen par. Y el gamma 1, gamma 2 no es nada más que tomar los polares. Todavía deberían estar. El ejemplo, si me pongo el ejemplo en el ejemplo acá, vamos a eso. Entonces, por ese lado, soy en P2, entonces el delta 2 que me interesa es lo que vimos antes, y el delta 1, que es lo que corresponde al polítopo, al W, al polinomio, es lo que vimos antes justamente. Entonces, ese sería delta 1 e delta 2. Ahora repito dell'altro lato, bueno, mi interessa il polito, perché c'è il polito canonico, si chiama P121, che è fatto così. E acá dentro encuentro i tre punti enteros che corrispondono a esos monomios. Entonces, son, sí, al escribirmi, al hacer la relazione entre cada punto entero y los monomios, me encontraría con esos. Y lo que puedo observar es que aquí estoy tomando, o sea, el polítopo polar del polítopo chico es el polítopo grande, y el polítopo polar del polítopo grande es el polítopo chico. O sea, de hecho, la gracia es que funciona el hecho de tomar las polares. Bien, entonces, con eso quedamos que la construcción con buenos pares generaliza ambos Batyrev y Berglund-Dubsch. De hecho, probamos que generaliza una versión más general de Berglund-Dubsch. Bueno, lo que quedaba era decir que la construcción de buenos pares es una construcción simétrica, mirror simétrica, pero seguramente, o sea, que los números de Orr son intercambiados. Seguramente eso funciona cuando soy en el caso de Batyrev y de Berglund-Dubsch-Kravitz, o sea, cuando considero familias que puedo también describir con las otras construcciones, seguro los números de Orr son intercambiados, porque como la construcción generaliza, pero valen. Siguen valiendo las propiedades de Batyrev y del teorema de Batyrev y de Berglund-Dubsch. Lo que pasa es que desafortunadamente encontramos un ejemplo de buen par donde los números de Orr no son bien intercambiados entre el par y su par polar. O sea, en general no se puede decir, entonces, digamos, en general no podemos decir que vale un teorema como eso, que me dice que un buen par me da, con la construcción polar, un buen par que es mirosimétrico, una familia que es mirosimétrica. Entonces, el trabajo en curso, será saber cuáles condiciones de regularidad hay que ponerle sobre el par, delta 1, delta 2, para tener un teorema 2, o sea, un teorema que me dice que son mirosimétricas. Ese es en curso, porque como dije, encontramos un ejemplo donde delta 1 y delta 2 al azar, digamos, que no entran en los otros casos, no funcionan, no dan los números de Orr correctos, y lo que probablemente falta, o sea, probablemente imaginar que funcionaba así era pedir demasiado. Habrá que ponerle condiciones de regularidad, como de suavidad o de casi suavidad, en algún modo, en la variedad asociada, la hipersuperficie y la variedad, para obtener que los números son bien intercambiados. Eso, muchas gracias por la atención. ¿Preguntas? ¿Comentarios?
sería un nombre para ponerle a un parque, mejor que Buen Par. De hecho, la llamamos Good Faith, pero habrá como una, probablemente como un Good Faith, pero suaves, casi suaves, regulares. De hecho, como hay una regularidad, que es la casi suavidad que, de que hablamos con los polinomios, o sea, decir que la derivada no puede ser todas nulas en un punto, en Butler también hay una Butler también pide una regularidad que se exprime de manera diferente, se expresa de manera diferente en como variedad intersección con sustratos tóricos, así que sería como una regularidad entre los dos, pero todavía no la encontramos, así que cuando la tendremos encontraremos el nombre. ¿En el contraejemplo había algo particular en...? Bueno, el contraejemplo primero no estaba claramente ni en el caso de Batirev ni en el caso de Berglund-Dusch, porque si no sería, bueno, sería un problema. Y lo que pasa es que justamente, exactamente como se define la casi suavidad por acá, por el polinomio, es decir, que las derivadas no son nulas en un punto, definimos una casi suavidad por el par también, y ese ejemplo no era casi suave, así que dijimos, bueno, podría ser que al ponerle casi suave funciona, pero también al ponerle casi suave encontramos uno que no funciona. Así que el primero contraejemplo era sin casi suavidad, pero también con casi suavidad no funcionó un ejemplo más. Así que... Pero una pregunta más sencilla, ¿se puede ver algo en los polítopos que es raro? Sí, de hecho sí. O sea... Mejor. Eso es lo que esperamos de poder ver en los polítopos directamente, como por ejemplo cuántos puntos hay en las caras o cosas así, directamente saber si son casi suaves, si son un par que funciona. Eso es lo que estamos buscando exactamente. Propiedades del polítopo, de los polítopos, ambos, tales que uno sabe, viendo solo los polítopos sin conocer la variedad asociada, si va a obtener algo que te da una simetría. Como lo hizo Batirev, porque de hecho Batirev pedía reflexivo y eso era todo. De dimensión 4. En dimensión 4. Eso sería en dimensión cualquiera. Ahí tenemos un nombre para el par, se llama reflexión. Par reflexivo. Hay una definición de casi reflexivo pero en la literatura, pero es diferente, así que eso no funciona tampoco. Hay que verlo. ¿Es posible, cuando uno conoce los polítopos específicamente, los vértices o algo así, tener una fórmula que me dé los números de favor? No es tan simple, exactamente. La gracia del resultado de Batirev es que él, solo al ver el polítopo, contando justamente puntos en las caras maximales, puntos al interior de la cara maximales, cosas así, te dice el número de Hodge. Y lo que observa él es que si lo hace por el polítopo y por el polar, le dan un número intercambiado. Ese es el punto. Lo que estamos tratando de hacer es hacer lo mismo por el par, justamente, pero no es tan simple, todavía no encontramos la fórmula correcta. Siempre solo quedando dimensión 3, subiendo la dimensión va a ser más difícil. La idea sería esa, porque encontrar cómo calcular los números de Hodge me diría, bueno, entonces, si pido que sean intercambiados, ya sé una condición de regularidad. Si sé que los números de Hodge se calculan con los puntos en la cara, por ejemplo, pido que sean iguales, entonces me dirá que los puntos en la cara de un lado tienen que ser, no sé, el número opuesto del otro, algo así. ¿Más preguntas, comentarios? No, le damos las gracias nuevamente a Pablo. Gracias.